¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy arrancamos e iniciamos con un bello y estupendo programa que va a ser, y estamos seguros, de trascendencia para toda la sociedad tabasqueña, para que esta universidad le dé el mejor servicio a todos los sectores que esperamos sea de su agrado. Este programa, Números y Conceptos, tiene la finalidad precisamente de aclarar, atender y por qué no ir más allá y prestar un servicio que la sociedad tanto demanda. Nuestro tema sobre todo es en materia fiscal, en materia financiera, en materia de desarrollo de empresas. Por eso no nada más le hablamos y les comentamos de números y conceptos, sino a los conceptos hablaremos de lo que más le interesa a la sociedad tabasqueña. Me acompañan el día de hoy, y es un honor para mí que estén, una gran profesionista, Marta María Sagundo Rodríguez y el doctor Octavio Tamayo Vázquez. Entre los tres haremos un muy buen equipo. Muy buenos días, estimados compañeros. Estamos aquí para servirles y esperemos que logremos el objetivo. Además, en estas maravillosas instalaciones de TV UJAT, que han sido remodeladas, que vale la pena que vengan a conocerlas. Igual Radio UJAT es algo que tenemos muy, pero muy importante para transmitir todo lo que hace nuestra querida alma mater. Entonces, Octavio, Marta, bienvenidos. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Estoy muy emocionada por este nuevo programa. La verdad, esperamos que sea de gran provecho y será un gusto enorme para mí estar con ustedes. Muy bien, Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo te amaneció el día? Muchas gracias, muy buenos días a la comunidad Juchimán y sobre todo a la sociedad tabasqueña. La verdad, pues es un gran gusto estar en este, diríamos, en este inicio y en un programa que seguramente se va a ir consolidando poco a poco. Ciertamente, como dice el doctor Miguel Armando Vélez, es un programa que está focalizado a algo fundamental, que es la parte de el cuidado de los dineros. ¿Cómo hacer que tengamos, en este caso, disciplina en el manejo de nuestros recursos, desde niveles domésticos hasta niveles empresariales e institucionales? En este caso, pues hay que aprovechar la gran experiencia que tiene el doctor Miguel Armando Vélez Téllez, y en el caso de la contadora Marta Sagundo, que es, en este caso, una joven profesional, síndico del contribuyente, pues también para que presten sus inquietudes, para que expresen sus problemáticas que tienen con el SAT, con el Seguro Social, con el Infonavit, y ella en este caso hará su planteamiento, porque es como figura de rango de ley, pues tiene ese derecho, ¿verdad? Es una obligación y derecho, diríamos, en este caso como signo de contribuyente. Yo me siento muy a gusto y esperamos y estoy seguro que le va a gustar el programa. Muchas gracias. Pues bienvenidos, Marta, Octavio. Y Marta, para todo esto, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo se van a comunicar con nosotros? ¿Nos puedes decir, por favor? Claro que sí. Pueden sintonizarnos a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del Sistema de Cable Local. En YouTube, redes sociales de TV UJAT y al teléfono 99-32-21-91-95-1. Bien. Y aquí hay algo también muy importante, porque no solamente este programa se va a caracterizar porque estemos los tres en un diálogo muy importante para toda la sociedad tabasqueña, sino también siempre estaremos invitando en los programas a los estudiantes, no solamente de nuestra alma mater, sino también de otras universidades. Y el día de hoy nos acompaña Alma y Karina, que pueden ustedes constatar que son las estudiantes que van a podernos hacer también preguntas, van a dialogar con nosotros, porque el interés es también fomentar la cultura en todo el sentido de la palabra, en el impulso que tienen que hacer los nuevos jóvenes emprendedores de todas nuestras universidades y, por supuesto, de nuestra querida Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, es importante entender que este programa nos va a llevar
a trascender y es nuestro compromiso. Marta, es importante que conozcan tú a qué te dedicas. Hoy representas a esta universidad, nuestra UJAT, en algo muy importante en el sector fiscal. ¿De qué se trata, Marta? Así es, maestro. Como ya han mencionado, soy la síndico del contribuyente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ante el SAT. Para mí es un honor representar a todos los agremiados, a todos los profesores, tanto administrativos en general. Mi función se basa que el sistema, el SAT, tiene que hacer programas de síndicos de acuerdo con el Código Fiscal. El artículo 33, fracción 2, les marca hacer programas de síndicos. Entonces, las agrupaciones deben asignar síndicos para que los representen. ¿Qué función tengo? Ahí puedo yo plantearles al sistema de administración tributaria problemáticas que tengan los contribuyentes que yo represento. Por ejemplo, puedo pedir opiniones o si son problemáticas, plantearlas y ver qué soluciones me pueden ellos Pero dar. Pero tú puedes atender solamente temas de la universidad o tú puedes atender a cualquier ciudadano que requiera, empresario, ganadero, etcétera. Tenemos fijado que a los representados de la universidad, al menos hacer mis planteamientos, tienen que ser de la agrupación. Perfecto. Pero yo estoy a disponibilidad de toda persona que esté interesada en algún asunto en los que yo le pueda ayudar, que tenga que ver con el SAT, y con mucho gusto los puedo apoyar, los puedo orientar. Así es. Oye, pero llegas, te peleas, te pones a la brava. ¿Qué haces ahí realmente? Tenemos reuniones bimestrales, entonces sí ha pasado, porque se plantean a veces sí cuestionamientos que si falla el sistema del SAT, que nos actualiza, que nos falla el sistema. Nosotros manejamos un sistema de planteamientos. Entonces, igual cuando falla, igual se los hacemos saber, están fallando el sistema, está fallando la plataforma, este profesor nos dice que ha tenido problemas para tal asunto o en su declaración. ¿Y les cobras por eso? No, claro que no. Es totalmente gratuito. Ah, es una ventaja. Así y además, pues ya siendo síndico de esta universidad, la gran posibilidad que también tienen es toda la sociedad de acudir ante ti para poder atender muchas situaciones que se dan. ¿Y te has en sí metido en algún tema importante que haya tenido que ver con la universidad? ¿O hasta ahorita han sido más bien pláticas que tienen ustedes y el SAT? Sí he tenido un planteamiento por parte de un profesor que tuvo la problemática que él tenía que presentar una factura a la universidad como comprobante de gasto. Entonces, no se lo hubieras pedido, porque entonces me va a cobrar. Claro, ustedes se la exigían, maestro. Entonces, va el maestro al SAT y les pide la factura. Entonces, lo mal asesoran y entonces realizan un procedimiento indebido. Okay. Entonces ya acude a mí el maestro involucrado y un funcionario de la universidad y ya tratamos el asunto, ya lo orienté, metimos quejas, igual metí el planteamiento y todo eso llevo el seguimiento. Y en tu experiencia, Octavio, hablando que Marta está comentando todo esto y acabamos de ver una demostración de cómo puede trabajar un síndico, porque ese es el interés, que el síndico atienda a su representada. Sí. Pero tú, ¿cómo lo has visto? Porque creo que tú también has tenido mucha experiencia en ese sentido. Sí, gracias, doctor. Si en el proceso en el colegio,
Yo fui síndico del contribuyente hace ya un buen rato, ¿no? Ah, bien. Y en este caso es una figura bastante importante. De hecho, cuando tuve en este caso el privilegio de ser síndico del contribuyente, no existía PRODECON. Ahora, en este caso, pues ya hay una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y sí defiende al contribuyente. Que, por cierto, seguramente lo vamos a tener aquí en este programa, ¿verdad? Y pudiéramos hacer sinergia, ¿no? Todo lo que es síndico y PRODECON, en este caso, en beneficio de la sociedad tabasqueña. Claro. Y no nada más la sociedad tabasqueña, de la sociedad tabasqueña y su entorno. En el caso del síndico, efectivamente, primero es gratuito, o sea, no se puede cobrar. Ni siquiera se puede el síndico involucrar en el caso de que la persona tenga una dificultad con la autoridad y en este caso quiera hacer los servicios profesionales. Eso tampoco está permitido. Y entonces el asunto es hacer los planteamientos y le dan seguimiento. Otro tema también que no nada más se delimita única y exclusivamente al SAT. Porque la figura del artículo 33, fracción 2 del Código Fiscal, pues el Código Fiscal es supletorio de todas las leyes fiscales, ¿no? Entonces, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, de tal suerte que también tengan en cuenta Cuchimanes, la comunidad universitaria, porque ella representa, en este caso, como síndico a la universidad, a la institución, que en caso que tengan dificultades con el Infonavit, con el Seguro Social, tengan la plena con el SAT, tengan la con la misma Secretaría de Finanzas, pueden hacer su planteamiento a través de la figura. Eso es muy importante entonces entender el síndico. Marta, te queríamos pedir otra vez que ¿a dónde se van a comunicar todos, por favor? Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 9932-1919-51. Igual recuerden que nos pueden sintonizar a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del Sistema de Cable Local. En YouTube, redes sociales de TV UJAT. Perfecto. Entonces ya saben ustedes dónde comunicarse. Y bueno, este tema del síndico es algo que, qué bueno que se está apuntando lo que estamos comentando, que es gratuito, que no es oneroso y está al servicio de la sociedad. Eso es lo más importante y qué mejor que nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lo esté haciendo a favor de la sociedad. Eso significa que estamos atendiendo los asuntos más importantes y saber, o sea, toda la comunidad, como decía aquí Octavio, que se entere la comunidad universitaria que hay alguien que puede atender, y no solamente el SAT, estamos hablando también, como mencionaba Octavio, de lo que es Seguro Social e Infonavit, y bueno, también la Secretaría de Finanzas. Lo que hemos visto y entendíamos, porque así era la cultura, que el síndico simplemente era una posición para figurar y para captar clientes. Y lo relevante de aquí, pues es el papel que ya en la experiencia tuvo el doctor Octavio y ahora tú la estás viviendo y además, pues joven, esa es una gran ventaja. Y eso es muy interesante. Eso significa. Y quisiéramos preguntarte, Alma, de esto que hemos estado ahorita comentando, ¿qué opinas? ¿Cómo piensas que puede ser todo esto? ¿Te gusta este programa? ¿Quisieras estar aquí con nosotros? Creo que tiene mucha ventaja lo que dice la licenciada, ya que pues nosotros como estudiante tenemos, estamos en proceso teórico prácticamente. Lo que vamos a ver en el mundo laboral será distinto. Y creo que una de las problemáticas que he visto es sobre el portal del SAT, pues. Uno de ellos es cuando las personas mayores, por ejemplo, que tienen ahorita colaborando con empresas grandes, se les olvida en unas ocasiones las citas que tiene pendiente con el SAT, y creo que es uno de los problemas que se ha presentado durante mucho tiempo. Creo que una solución para ello sería implementar
como una llamada o un recordatorio para que la persona acuda a esa cita. Muy bien, ¿y de qué universidad provienes? Soy representante de la Universidad Valle del Grijalva. Creo que es una de las misiones que tiene la universidad, es que cada estudiante y colaborador tenga una mejor versión de sí mismo. Perfecto. Karina, ¿tú qué opinas? Hola, buenos días. Escuchando a la contadora Marta, me doy cuenta que realmente un contador público, o sea, tiene un futuro grande, siempre y cuando pues también nos sigamos esforzando. Ahorita escuchaba yo de estas problemáticas que comentaba la contadora del SAT, igualmente lo comentó mi compañera, y realmente es algo que ocurre, porque creo que cualquier persona que no haya entrado al portal del SAT, será algo diferente, algo que experimentar, dónde entro, dónde doy clic, dónde no, porque puedo cometer un error. Entonces creo que este tema que se está viendo o que escucho del SAT realmente es un tema muy importante que muchos jóvenes allá afuera, incluso estudiantes, pues tenemos la duda de cómo utilizar realmente esa herramienta. ¿De qué universidad provienes? Aquí de nuestra alma mater UJAT. Pues ya te vamos a hacer de casa a ti, Alma. Pide tu baja ya y entras aquí, pero tienes que presentar el examen porque aquí no se regala la entrada a esta universidad. Pues qué bueno que tengamos a dos jóvenes estudiantes en nuestra universidad el día de hoy, y es un honor para nosotros que vengan también como las madrinas de este programa, que esperamos que sea todo un éxito. Bueno, entonces vamos a pausa en un momento, regresamos con ustedes. Estamos en Números y Conceptos. Bien, estamos de vuelta aquí en el programa de Números y Conceptos y tenemos el gusto y el honor, y agradeciendo a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, la petición tan atenta que le hicimos para que hoy nos inaugurara este programa que esperamos sea en beneficio de nuestra propia Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y también de la sociedad. Y bueno, es algo coloquial que siempre se usa el término de darnos la patada, pero qué mejor que tengamos aquí al licenciado Guillermo. Y el interés, licenciado Guillermo, de todo este programa es que demostremos que también en la parte que podemos atender es directamente a la sociedad a través de este programa. Por ejemplo, el próximo programa vamos a tener un tema muy interesante del cual usted conoce perfectamente bien, que es el testamento, porque viene el mes del testamento y entonces queremos orientar a toda la sociedad tabasqueña e involucrarlos en que se haga y hacer una buena campaña del notariado. Claro, ahí sí va a ser, como estábamos diciendo hace rato con Marta, que es nuestro síndico de la Universidad Juárez, que todo es gratuito, porque la idea de todos estos temas es orientar a la sociedad. Licenciado Guillermo, muchas gracias por venir a este programa. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Yo encantado por este sorpresivo programa, porque para mí fue una buena sorpresa por dos cosas, ¿no? Primero, porque no sabía lo que tenían o lo que estaban preparando, que me da gusto que lo hagan, que eso es parte de lo que nosotros hemos venido planteando en el uso de esta herramienta que es la televisora universitaria para transmitir conocimientos y transmitir orientación. Eso a mí me da mucho gusto.
No tienen ni idea de la cantidad de órganos y de organismos e instituciones a las que les hemos dicho usen la televisora universitaria, está gratis, díganos qué horario tienen, los temas, ustedes si quieren conduzcan, nosotros simplemente les prestamos el instrumento, pero muy pocos se han decidido aceptar. E incluso leía ayer que el IAT acaba de presumir de que fue el mejor evaluado en todo el país. Y el IAT, su programa de televisión nació aquí. Posteriormente, después de un tiempo, también le dio TV Corat, le dio la oportunidad, pero aquí nació el programa de televisión y radio del IAT, que le permitió obtener los resultados. Y la otra sorpresa, pues, es el horario. Normalmente los horarios son en la tarde, ¿no? Y yo dije, bueno, pues en la mañana. Pensé que iba a ser grabado, pero luego me dijeron, no, es en vivo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque también le damos a el televidente la oportunidad de estar informados antes de salir a su trabajo. Entonces, felicitaciones y espero que sea un programa que tenga mucha vida al aire. Muchas gracias. Realmente esa es la intención. Lo que es importante es que si lo hacemos en vivo, llegamos a donde que se quiere llegar a través de la Universidad Juárez. Porque lo más importante es tener la vocación de servicio, que es lo que queremos hacer. Y aquí, rector, téngalo por seguro, van a llegar aquí, porque ese es nuestro plan, los sectores empresariales. Pero claro, también haremos entrevistas directas a la gente de calle, al pequeño propietario de un negocio, sobre todo con la intención de que mejoren en todos los sentidos. Y no solamente nuestro tema se va a circunscribir al tema que dominamos los tres, pero que aquí es importante también hablar. Hay una nota hoy del financiero hablando del nearshoring. ¿Y cuál es la desgracia para el sureste? La falta de gas. Entonces, eso puede ser una magnífica oportunidad. Entonces tenemos que traer aquí, ejemplo, a la Canaco y al Consejo Coordinador Empresarial y plantearles. Entonces nosotros queremos impulsar a través de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco todos estos temas, atenderlos. Marta, ella es la síndico de esta universidad, entonces no solamente Marta va a atender y ha atendido casos de la comunidad, sino ese es el propósito. Claro, claro, y me parece perfecto que la universidad pueda tener una respuesta a una duda o a un problema de manera inmediata, ¿no? O sea, no estemos respondiendo y atendiendo problemas a toro pasado, sino de manera inmediata. ¿Qué es lo que hoy se está discutiendo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le duele al ciudadano y qué es lo que le duele a la empresa? ¿Qué es lo que le duele también al gobierno? Porque todos tenemos factores en pro y factores en contra. E irlos resolviendo e irlos orientando más bien. Y eso me parece perfecto. Yo supongo que tienen teléfono abierto y tienen también a través de la plataforma que se puedan comunicar y a través de las redes sociales, pues para preguntar y que aprovechen. Yo siempre he dicho que en la OJAD, y me perdonan la falsa molestia a los demás, en las demás universidades, pero en la OJAD están los mejores. Y que tenemos que asumir el compromiso de poder aportar algo, no solamente a los jóvenes, cumpliendo con nuestras obligaciones que tenemos como maestros, partiendo de ahí, dando el ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros en este momento hablar de la productividad, de hablar del trabajo y hablar de las empresas si nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades? Nosotros como universidad y administración cubriéndoles sus prestaciones y los maestros cumpliendo con sus obligaciones laborales, que es la de impartir y asistir puntualmente a dar clases. Profesor, rector, el próximo programa tenemos programado entrar sobre la figura del testamento.
de ese acto voluntario, personalísimo, y que además de un acto jurídico, pues más bien lo vemos como un acto de amor, sí, claro, de condescendencia, de dejar las cosas en orden, de disciplina. Ahí quisiera que nos ayudara ahí un ratito en, sobre el, en un adelanto sobre el tema, porque en realidad dejar, hay uno de los factores que hace que haya una desarmonía o un conflicto muy fuerte entre familias, precisamente por no utilizar esa gran figura, ¿verdad? Sí, sí, el testamento, y septiembre es el mes del testamento, es. En donde a nivel nacional se hace una gran jornada en donde se establecen precios o costos mínimos. El testamento es el acto jurídico que realizan los notarios que menos costo tiene. O sea, no es, mucha gente cree que hacer un testamento es costosísimo, no, es lo más barato que hay. Tú decías ahí hace un momento algunos de los datos característicos del testamento. Es un acto personalísimo, es irrevocable, perdón, es revocable, lo que pasa con el testamento es un poco lo que sucede con los homenajes que se les hacen a las personas, ¿no? Cuando una persona empieza a recibir homenajes, dice, oiga, yo no me voy a, no me estén deseando la muerte, no me voy a morir. No, y lo mismo sucede con el testamento. Cuando tú le dices a una persona, oiga, ¿por qué no hizo su testamento? Dice, oiga, pues es que yo no me voy a morir. Si yo supiera la fecha en la que me voy a morir, pues no, prefiero no saberla porque viviría aterrado, ¿no? Entonces, nadie sabe en qué momento deja de existir. Y lo importante, si tienes bienes, es dejarlos debidamente repartidos, distribuidos, para evitar problemas posteriores. Lamentablemente, muchos de los problemas que suceden en el seno familiar se derivan del hecho de que el de cuyus, que ese es el nombre que se le da al difunto, el de cuyus, no hizo una disposición de vida de sus bienes antes de morir. Y entonces, porque hay dos tipos de sucesiones a la hora de la muerte: la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria, o legal, que le llaman. Entonces, la sucesión testamentaria es cuando existe un testamento en donde el de cuyus define cómo desea que se distribuyan sus bienes al momento de su muerte. Y la intestamentaria es cuando alguien fallece, no hay testamento y la ley ya establece cómo se deben distribuir esos bienes. Lo que sucede es que hay mucho desconocimiento. Mucha gente dice, oiga, pero es que si yo hago mi testamento, entonces me voy a quedar sin mis bienes. No. El testamento surte efecto a partir de la muerte del autor de la herencia. Oiga, si yo tengo mis bienes e hice mi testamento, ¿puedo disponer de los bienes si los necesito? Claro. Pero entonces, ¿qué va a suceder con mi testamento? Pues simplemente habrá un heredero que no hay bienes, pues va a heredar lo que haya. Y si no hay bienes, no hereda nada. ¿Qué pasaría si fallece el heredero? Y falleció también el heredero, o sea que dio el testamento. Es que ahí hay, tú puedes nombrar un segundo heredero, depende quién fallece primero. Si fallece primero el autor de la herencia, no hay problema, pero si fallece primero el heredero y dejaste un heredero sustituto, nombraste. Dejo todos mis bienes o tales y tales bienes a mi hijo fulano Guillermo Narváez Noverola. Y en caso de que él, ahí es donde va el estilo y la forma como se redactan, y en caso de que él falleciera antes de la muerte de mi muerte, nombro como heredero, segundo heredero o heredero sustituto a mis hijos fulano, en este orden. Lo puedes hacer. No, y exagerando, fallecen todos, o sea, hasta el heredero. El heredero tiene que fallecer, si no, no. Ajá, hablando que todos, ya no hay, no quedó familia. Entonces se abre una sucesión, o sea, al no haber herederos, se tiene que abrir una sucesión legítima. Ajá. Es decir, interesante, entonces. Señor rector, y en este caso, para ciertas familias, ciertos núcleos de la población,
que utilizan, o se quieren ayudar a través del delegado municipal, que le hacen un escrito con ellos, y con eso se sienten que ya tienen el testamento. Yo quisiera saber, No, es que me dejó una minuta y ahí dice, no tiene ningún valor. Y que tiene el sello de la delegación municipal. No tiene ningún valor. Pero hay algo también importante. Mucha gente cree que quienes deben de heredar necesariamente son los hijos o los familiares. Okay. Tú puedes disponer a tus bienes como se te pegue tu gana, siempre y cuando no hayan menores de edad o gente que no tiene, tiene problemas de discapacidad o como le llamen ahora. Entonces, a esos sí procede la herencia, pero hay la obligación de garantizarle los alimentos, porque no los puedes dejar desamparados. Es decir, tengo hijos menores, no quiero dejarlos a ellos de heredero y dejo a un familiar, a un amigo, a un pariente, a quien se me pegue la gana, pero se tiene que garantizar los alimentos de los acreedores alimentarios, que en este caso son los menores de edad. Y ahí puede quedar insertado entonces un fideicomiso. Es que tú... Si hay dinero suficiente puedes para hacerlo, mantener claro, tú alguien puedes... en esas condiciones. Sí, tú puedes generar el fideicomiso, si no tiene... Pero eso lo puedes heredar sin el testamento, lo puedes formar sin el testamento, no necesariamente. Perdón, lo que sí podemos advertir que es una figura importantísima y pues es precisamente especialidad de los... Sí, es notario, ¿verdad? Es un acto solemne. Un acto solemne. Porque tiene que ser ante notario público. Ante notario. Personal, porque no lo puedes hacer a través de un apoderado, tienes que ser directamente. Irrevocable. Revocable. Porque tú puedes tener todos los testamentos que tú quieras. Voy a comentar algo muy curioso. Generalmente, quienes más insisten en que se hagan los testamentos son las esposas a los esposos. Sí. ¿Por qué? Porque la señora dice, no vaya a ser que fallezcas y de pronto en el velorio aparecen 2-3 hijos más, y como no dejaste ese testamento, esos sí tienen, al ser hijos, tienen derecho a heredar aunque sean de otro matrimonio. Entonces yo quiero mejor que de una vez hagas tu testamento. Y aquel no quiere y la señora quiere. Entonces yo les digo, oiga, pero esto no es una cuestión de papeles, es una cuestión también de confianza. Porque yo puedo hacer mi testamento y decirle, para que mi esposa esté contenta, la nombro como heredera universal de todos mis bienes. Y dentro de una semana voy con otro notario y revoco ese testamento. El último. Porque el que vale es el último que está registrado en el archivo. No causa honorarios, ¿verdad? Notario. ¿Eh? No causa honorarios ese consejo. No. Causa insultos de algunas personas. Pero es que si les digo, hablemos con la verdad. O sea, el hecho de que usted sale muy contenta aquí con su testamento y dice, tengo el testamento, no tengo ningún problema. O puede suceder, porque generalmente se trata de mantener en una confidencialidad. Entonces puede suceder que nombraste herederos a 5 de tus, o 2 o 3 de tus hijos, y de pronto se sienten herederos, dejan de trabajar, se dan la gran vida, te abandonan, no te llegan a ver. Está bien. Entonces voy y lo revoco. O sea, no hay ningún problema. Y aquel que se sentía como heredero universal, sucede que ya se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Y en el caso de la persona que va a dar el testamento, va a otorgarlo, es voluntario, sí, claro. Es personalísimo, entonces tiene que constituirse con un notario. ¿Y qué pasa con esta persona que se encuentra, debe de tener sus facultades mentales? Ah, claro, ¿verdad? Claro. Ahí. Yo digo, se constituye el notario, por ejemplo, al hospital, y se encuentra en una situación complicada, le dan el expediente clínico, ahí la interpretación del notario, porque tiene una responsabilidad el fedatario público. El testamento es algo curioso. Para nosotros como notario, es parte más bien de una función social que trae aparejado el hecho de que el Estado te dé el fiat notarial. Es una obligación. Porque económicamente es el acto que realizamos menos... costoso. Estamos hablando de 2,000, 2,500, 3,000 pesos. Muy económico.
pero es el más riesgoso. Sí, bueno. Porque es el único acto que dice la ley del notariado, bueno, y ahora hay el lavado de dinero, que puede generarte la pérdida del fiat notariado. Ah. Entonces, mucha gente, oiga, quiero que vaya a hacer el testamento porque mi abuelita está en cama y está muy... Vamos a ver. Vamos a continuar después de esta pausa. Es un tema muy interesante y qué bueno tener aquí al licenciado Guillermo Narváez Osorio. Regresamos. Gracias, estamos de vuelta aquí con ustedes con nuestro programa Números y Conceptos y como ya hemos estado comentando, nos distingue con su presencia el licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, licenciado Guillermo, aquí tenemos a Alma y a Karina, almas de la Universidad de Grijalva, y Karina pues es estudiante aquí de nuestra alma mater. ¿Alguna pregunta, chicas, que le quieran hacer al licenciado Guillermo? Yo tengo una duda, licenciado. Tengo una duda sobre respecto al tema del testamento. Quisiera saber cuántas personas se debe poner ese testamento o si tiene un límite para tener... ¿Herederos? Ándale, exactamente. Tú puedes nombrar de uno a los que tú quieras. Ah, ok, perfecto. Y puedes hacer legados también. O sea, dejas herederos y legatarios. Ya cuando analicen el tema en el próximo programa, verán la diferencia entre la herencia y el legado, ¿no? Pero tú puedes poner a todos los que tú quieras. No tienes límite. Perfecto, gracias. Y aprovechando que ya se ha mencionado este tema del testamento, también tengo la duda si hay un mínimo de edad. O sea, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviese, no sé, bienes, yo quisiera hacer esas, pues, ese testamento, ¿no? O incluso personas más jóvenes que he visto que, pues, les va bien, hacen bien las cosas, entonces logran tener cosas muy jóvenes, logran tener esos bienes muy jóvenes. Entonces, ¿existe también esa parte de una edad mínima de aquí? ¿Puedes hacerlo? Sí, bueno, es un hecho jurídico, es un acto jurídico. Es un acto jurídico unilateral y como acto jurídico requiere una edad, ¿no? Tienes que tener la edad que la ley establece de ser mayor de edad, 21 años. Todo está, el testamento, en la forma como redactas las cláusulas. Generalmente mucha gente dice, yo quiero dejar esto y esto, pero luego en el futuro adquiere bienes, hoy no tiene. O sea, si yo no tengo bienes, ¿puedo hacer un testamento? Sí, claro. Porque tú pones, como heredero de todos mis bienes presentes y futuros que pudiera tener al momento de mi fallecimiento. Porque mucha gente, también lo que sucede es que hoy va, hace su testamento y dice, la casa fulana de tal a mi hijo fulano de tal, la casa fulana de tal a mi hija fulana de tal. Bien. Pero les va bien y dentro de 2, 3, 4 años adquieren otros bienes. Y fallecen. El testamento únicamente va a abarcar, si no le pusieron ese clausulado de bienes presentes y futuros, pues va únicamente a considerar los bienes que están insertos en el testamento. ¿Y qué sucede con los otros bienes? Están intestados. Y tiene que abrirse una asociación testamentaria y una asociación intestamentaria de los bienes que no están comprendidos dentro del testamento. Por eso, a la hora de redactar, también hay que establecer... el notario debe explicar esto y decirle, oiga, vamos a poner sus bienes presentes y futuros. Es que yo no tengo bienes, no importa. Oiga, yo tengo un montón de... Es lo contrario a tengo un montón de bienes y cuando yo muero ya no hay bienes. ¿Eres heredero de qué? De lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Nada. No tengo bienes. Nombro heredero a mi hijo, a mi nieto. Y cuando yo fallezca... Pero no tengo bienes. Pero... A lo largo de la vida voy obteniendo bienes y fallezco, es heredero. ¿De cuáles bienes? De todos los que yo tenga en el momento de mi muerte.
y él tendrá que acreditar qué bienes son los que yo poseo, para entonces decir, estos son los que a mí me corresponden. Esto, e incluso también hay otra cuestión. Acuérdense que muchos nos casamos bajo el régimen de separación de bienes, no de sociedad conyugal. Perdón, muchos nos casamos bajo sociedad conyugal y no por separación de bienes. Entonces, en sociedad conyugal, la ley dice que el 50% de los bienes que tú adquieras durante el matrimonio le corresponden a tu esposa y el otro 50% al esposo. Entonces, yo voy a hacer testamento de mi 50%. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un testamento y mi esposa tiene otro testamento, porque yo estoy heredando los bienes que tenemos, pero la parte que me corresponde, que es el 50%. Y ella, ¿qué se hace generalmente aquí? Vienen los testamentos cruzados. Entonces yo le digo, a ver, yo te voy a nombrar a ti heredera universal de todos mis bienes, y después, en caso de que fallezcamos ambos al mismo tiempo, heredan nuestros hijos a partes iguales. Y tú me vas a heredar, nomás a nombrar a mí, en tu testamento, heredero de todos tus bienes, y en caso de que yo muera, a los hijos. O sea, ¿por qué? Porque si no, la mamá hizo un testamento y el papá hizo... Y es una bronca, porque la mamá quiere más a uno y se lo dejó todo, sus partes a uno, pero el otro no, se lo dejó al otro. Y entonces tenemos un problema ahí de... Conflicto. Un conflicto. Pero entonces hay que explicar todo esto. O sea, tenemos que darle la asesoría a la persona. Pues ya se adelantó al tema que están vamos ahí. A tener que escoger otro tema. No, al contrario, les fui dejando para ver la tarea para la figura o un acto muy interesante. Fui dejando algunas líneas de conducción para que ustedes ya inviten a los compañeros notarios y ellos puedan muy interesante. Yo agradecerle a nombre de Octavio, de Marta y de mis compañeras Alma y Karina, magníficas estudiantes, el que haya estado el día de hoy, y pedirle simbólicamente que inaugure este programa, que será un éxito. Yo estoy convencido que sí lo será. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿La patada? No sé. Hagámoslo. Pero a él, ¿no? Pues a él. Sale. Muy bien. Vámonos. Éxitos. Gracias, estamos nuevamente con ustedes. Hicimos una pausa en el programa para despedir al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por sus actividades propias. Y qué padre, qué bonito se siente que él personalmente haya venido a inaugurar este programa, que esperamos sea todo un éxito a favor de la sociedad. Marta, ¿dónde nos pueden encontrar? Pueden sintonizarnos a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del Sistema de Cable Local, en YouTube, en redes sociales de TV UJAT y al teléfono 9932-191951, en donde pueden enviarnos sus dudas, comentarios o algunas sugerencias. Bien, ahora sí tenemos que entrar a tocar, aprovechando estos minutos que restan del programa, pero hablar en términos generales de cómo vemos nosotros este futuro en materia fiscal. Digo este futuro porque hoy está cambiando todo, es muy volátil. Marta, ¿tú cómo lo ves? Tú estás cerca del SAT. Vemos todavía toldos allá afuera donde están instalados haciendo colas. Nos hablan de tecnología, pero todo está bien. ¿Qué vamos a necesitar en todo esto? Así es, miren, son temas que se han tratado en nuestras reuniones, de hecho. Se están implementando varias acciones como oficinas móviles, que es agregan un módulo más de apoyo para las oficinas que se encuentran en Paseo Tabasco, que es el módulo que se encuentra aquí en Villahermosa. También está el módulo que está en Emiliano Zapata y en el municipio de Cárdenas. Hubo una fuerte demanda de citas en el periodo de abril y marzo, más que nada
por las personas. Pero físicas. Yo creo que no aprende, yo creo que hay algún aprendizaje, si hablamos de tecnología, porque ayer, de curioso, de un banco me llega una información para acceder para el 31 de diciembre, si gustan ir, nada más que tienen que romper el cochinito, porque para verlo de cerca, Luis Miguel, cuesta casi 40 mil pesos. Pero le doy clic y inmediatamente estaba en el lugar 2000 para poder reservar. Pero al llegar, llegué y ahí me di cuenta del precio, hasta ahí me quedé. Pero me llamó la atención la rapidez con que descargan la cola. Y eran 2000 gentes antes que yo y se descargó en término de 7 minutos, ya tenía mi lugar. ¿Qué pasa? Sí. Tú estás joven, aquí nuestras buenas amigas que están jovencísimas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le han dicho? Claro, se les comentó, se les hizo el comentario que por qué tardaban demasiado. Entonces, les di mi punto de vista, que por experiencia propia, cuando he estado en sus instalaciones, les digo que tanto hay personas, y están de acuerdo muchos síndicos igual conmigo, hay personas que llegan mucho tiempo antes de su cita. Entonces tienen que esperar más tiempo y sin embargo están haciendo la fila y lo que hacen es que les preguntan ¿a qué hora es su cita? Por ejemplo, 11:05 y la otra persona era a las 11, a las 10:50. Ok, la ponen antes que él, aunque él haya llegado primero. Ahora las citas tienen... ¿No habría una solución, Octavio, Marta, de resolverlo? Tiene que haber una forma más rápida de atender, porque si es mi primera ocasión que me voy a dar de alta de contribuyente, pues es más fácil hoy tener la cédula profesional, es más fácil ir al cine, todo es más fácil. Y la realidad es que no creo que te vendan más boletos hoy para entrar al cine más que los asientos que hay para ir al avión. Yo en un rato más tengo que estar en la Ciudad de México. Ya entré temprano, saqué mi pase de abordar con el código QR. ¿No podríamos tener una solución así? Pues la problemática, desde mi perspectiva es que la problemática que se ha estado desde que era la Oficina Federal de Hacienda, diríamos aquí en Villahermosa, la número 163, ¿no? Siempre hemos padecido la problemática esa, ¿no? De la parte de ese burocratismo. Y que en el caso precisamente de la parte de las contribuciones, pues tiene que sujetarse a la norma. Pero si vimos en el chat, porque también para que conozca la sociedad, el doctor Octavio y un servidor, somos expresidentes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco, que de aquí hacemos una invitación a los estudiantes, a los egresados, a que se afilien. Así nos formamos de mejor manera toda esta fuerza contable. Pero te comentaba porque en el caso de la... Y hablando de lo que estamos... Ya ves que ahí en el grupo tenemos también que es expresidente, el contador público certificado y maestro en administración, José Francisco Cabrera, y él idearon una aplicación y hoy tienes tu licencia digital. Entonces, ¿para qué quieren? ¿Quieren verte el ojo? ¿Quieren ver? Te llega más rápido el ejercicio del cobro, ¿no? Y ese no le podemos decir para tratar de adivinar si es verdadero el mensaje del buzón, qué tal si se infiltraron. O sea, parece que no avanzamos, ¿no? Con tanta tecnología. Veamos que en nuestra universidad trabajamos en plena pandemia con un éxito enorme de la plataforma Teams, pero ¿qué hacemos? Sí, lo que pasa es que tenemos varias dificultades. Una es la parte del civismo, el civismo fiscal, la parte de la cultura en esas características. Y los estudios han demostrado que un tema que hace que se frene es la parte del burocratismo, o sea, el exceso burocratismo. Hablaremos eso en su momento. En su momento. Y para concluir, ahorita lo que tenemos que hacer es decirle a la sociedad de nuestro próximo programa, que es precisamente el testamento. Vamos a traer
buenos notarios, dos invitados, y eso va a ser muy importante. Octavio. Y que prepárense con sus preguntas, ahora sí tengan, aprovechen ese espacio que vamos a tener el día de... El 30 de agosto será nuestra próxima transmisión. Ya saben, en el canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del Sistema de Cable Local. Está excelente. Igual nos encuentran en YouTube, en redes sociales como Facebook, en TV UJAT y al teléfono 99 32 19 19 51, para sus dudas, comentarios y sugerencias. Nos vemos en la próxima. Qué bien que podamos trascender y comunicarnos masivamente a toda la sociedad tabasqueña y parte de todo el país, y nos venda hasta de manera internacional. Entonces podemos presumir de un programa que trasciende en todos lados en el orbe mundial. Y el tema, que no se lo deben de perder, como dice Octavio, tenemos que traer temas. Hablen, manden los mensajes, les estaremos diciendo con anticipación las dudas. Aquí vamos a tener precisamente un tema muy importante, porque hay que poner el orden si se tienen bienes. Y agradecerles, bueno, a toda la sociedad en todo esto, agradecer a Alma y a Karina que estuvieron hoy con nosotros, y a todos los radioescuchas, televidentes y todas las redes sociales que nos acompañaron el día de hoy en un programa que esperemos sea de su agrado. Los esperamos el próximo 30 de agosto. Excelente día, muchas bendiciones.